En Kansas, hijo de una familia de intérpretes de vodevil de ascendencia escocesa. Su vida estuvo siempre vinculada al mundo del espectáculo, pues apareció en escena con solo un año de edad y debutó oficialmente a los 4 años en el teatro de variedades, interviniendo en las representaciones de sus padres y realizando números acrobáticos hasta 1917, cuando se disolvió el vodevil. Comenzó a interesarse por el cine y conoció a Fatty Arbuckle, uno de los cómicos de Keystone que crearía un estilo propio basado en locas persecuciones y guerras de tartas. Era la época dorada del slapstick, género basado en chistes visuales que encantaban a los espectadores. En esta compañía comenzaron figuras como Harold Lloyd, Fatty Arbuckle y Chaplin. Fue Arbuckle quien, al ver el talento natural de Keaton para la comedia, le contrata como secundario de sus cortos. Su personaje jamás se alteraba, no movía ni una ceja aunque se estuviese derrumbando a su alrededor, cosa que producía un efecto hilarante. Fichado por la Paramount, se convirtió en escritor, director y protagonista. En 1918 fue llamado a filas para la Primera Guerra Mundial y pasó 7 meses en Francia actuando para las tropas. Allí, como consecuencia de una infección de oídos, quedó prácticamente sordo para el resto de su vida. En sus películas desarrolla un estilo propio con un humor disparatado cercano al surrealismo y una enorme capacidad acrobática, por lo que se negaba a usar dobles y especialistas, llegando a romperse el cuello en una escena de riesgo en el rodaje de El moderno Sherlock Holmes. Todas las proezas que realizó en El maquinista de la General o El héroe de Río son suyas. Alcanzó la cima de su creatividad durante los años 1920. Las películas de esta primera época son las consideradas como las mejores de su carrera. Incluyen La barca, de 1921, La casa eléctrica, de 1922, donde su personaje construye una casa con prodigios tecnológicos que desencadenan el caos, Las tres edades, de 1923, La ley de la hospitalidad, El navegante, El moderno Sherlock Holmes, de 1924, Las siete ocasiones, de 1925, El camerama, de 1928. Su obra maestra es El maquinista de la General, de 1926, que se basaba en un hecho real, el secuestro de un tren confederado por unos soldados de la Unión. Lo que hizo Keaton fue cambiar el punto de vista, pues convirtió al protagonista en un soldado sureño, que eran los malos desde el punto de vista del público de Hollywood. La película es reconocida ahora como una obra maestra, pero en el momento de su estreno fue un fracaso comercial. Su carrera se derrumbó cuando la Metro-Goldwyn-Mayer compró su contrato, cosa que lamentó siempre, y le obligó a someterse a estrictas reglas que limitaban su libertad creativa. Además de eso, los problemas con el divorcio de su esposa, que no le permitía ver a sus hijos, le hicieron buscar refugio en el alcohol, por lo que acabó siendo despedido de Metro-Goldwyn-Mayer. Pasó durante unos años de la década de 1930 como escritor de gags para varias películas de la Metro, entre ellas algunas de los hermanos Marx. Realizó pequeñas apariciones en películas y programas de televisión, y en 1950 interviene en El crepúsculo de los dioses.
Thank you.